because of all my stress. You've been ignoring all my texts. It's getting harder to avoid. Funny feeling in my chest. Can't help but wonder what's coming next. And I've been staying up and getting all worked up, yeah, until sunrise. Buenos días, chicas, bienvenidas a un vlog más. Como veis, sigo con momento mudanza, poner la casa bien. Creo que es algo que va a ir un poco para largo, pero esto ya va cogiendo forma. Acabo de poner las cortinas. ¿Cómo cambia? O sea, ¿cómo cambian unas cortinas? La verdad que lo que es la vista de las ventanas, pues eran edificios de ladrillo rojo, que la verdad que no es lo más bonito. Y ahora con las cortinas que hemos puesto, unas de Ikea, que tampoco nos costaron muy caras, queda ya todo como más blanquito y más mono, y pues así nos estás viendo al vecino de enfrente, básicamente. Aparte, hemos puesto tenemos aire acondicionado, pero puede sacar calor. Y nada, he puesto el calor porque no aguantaba más, o sea, llevaba toda la mañana con un frío metido en el cuerpo horrible, porque aquí tenemos calefacción central. No sé cuándo la van a dar, la verdad, pero estábamos helados, tanto Pablo como yo. Estábamos congelados y yo con frío, chicas, soy horrible. O sea, me estaba encontrando mal, no me apetecía hacer nada. Ahora que me ha dado el calor, he recuperado la vida y he dicho, venga, ahora sí, puedes grabar. Pues me acaba de llegar un paquete de Better, que es comida saludable, y os voy a enseñar qué me han enviado. Para empezar, me han enviado dos paquetes de granola. Es una granola que está hecha mediante avena, dátiles, avellana, semillas de girasol y almendras. Tiene súper buena pinta, es todo natural, sin aditivos. Tiene un pintón, o sea, tienes ganas de probar esto. ¡Oh! Me muero, qué pinta. Luego me han enviado barritas también. Esto nos va a salvar los snacks entre horas. Tenemos por aquí de chocolate, de cacahuete y de arándanos. Lo probaré, a ver qué tal, y os contaré. Vale, chicas, estoy lista. Voy ahora a un evento de Sephora. He quedado con Pauls, así que nada, os venís conmigo. Primera vez cogiendo el autobús de aquí. Creo que tardo como una hora, hora y pico. A ver qué tal. Estoy un poco nerviosa porque hoy tengo bastantes cosas. Luego tengo una reunión importante. Ay, chicas, hoy estoy nerviosa. Hoy os voy a enseñar el outfit y eso. Vale, voy tal que así. Llevo los mocasines de Martinelli, estos pantalones que son de Pull&Bear, la chaqueta está enorme, es la de Zalando. Luego llevo jerseycito barra chaquetita de Cézanne, que es muy mono, y el bolsito, que es el de Coach, que lo conseguí en Vinted. ¡Me voy! Ya estoy con Pauls, guapísima como siempre, y nada, nos vamos al evento de Sephora, que es el evento de Navidad, así que a ver, a ver. A ver qué nos regalan las de Sephora. Time.
to do with emotions I can't use. Oh no, it's nothing can compare. Call me some type of... Hola chicas, jamás pensé que una mudanza sería tan dura. Como veis, tengo un poco un aspecto not good, pero quiero ser natural por aquí. La verdad que llevo unos días con unas pintajas. Estoy hasta el moño ya de la mudanza. Hemos hecho el último viaje. Espero, todavía me queda traer ropa de invierno, pero bueno, eso ya no es como traer el coche lleno hasta arriba, que ayer volvimos a traer el coche lleno hasta arriba. El salón, bueno, he tenido drama porque no encontraba el cargador de la cámara. Por fin lo he encontrado cuando he empezado a recoger todo, porque había tanta mierda que no sabía dónde estaba. Entonces lo he estado cargando en cuanto lo he encontrado y he recogido. Entonces ya no vais a ver el desastre que había antes, pero adjunto foto. Os enseño un poco cómo va esto. Ahí tenemos cajas, cosas, el escritorio que creo que lo voy a poner ahí. Ahí hay más cajas que tenemos que tirar. Bueno, poco a poco. Yo ya quiero verlo todo ordenado y me da mucho toque verlo todo por ahí, entonces no estoy parando en ningún momento. Ayer estuvimos recogiendo ya todo el piso de Burgos, limpiando, entonces también llevamos una mata de encima impresionante. Llegamos aquí a las 10, subir todo, el peso, tal, caí frita y me quería duchar, pero pues obviamente no me he duchado, así que voy a aprovechar y os voy a enseñar porque me he comprado un nuevo aceite para el cuero cabelludo y lo voy a usar con vosotras. Me lo acabo de comprar, o sea que no sé qué tal va a ir. Mirad cómo tengo la boca también de eczemas, yo creo que de no parar, pero bueno. Me he comprado este, que es el de miele, que juraría que es bastante viral, o lo he visto yo en TikTok un huevo. Entonces yo, como soy carne de cañón de las cosas virales porque quiero probarlas todas, me lo he comprado. Antes tenía uno de Alma Secret, pero vi este que tenía romero, menta, biotina, y sirve un poco pues como para esfoliar, hidratar el cuero cabelludo. Ya sabéis que es muy importante, que al final es donde se encuentra la salud de nuestro pelo, así que me lo voy a aplicar y voy a utilizar un nuevo cepillo que me han enviado de Nouvelle en Soule, que menos mal que me lo han enviado porque yo tenía un cepillo de estos, ahora os enseño. Mirad, es este de aquí y tiene las púas perfectas, en plan, son como pinchitos, pero bien, porque ya el que tenía estaba muy desgastado y no notaba ningún tipo de masaje ya casi en el cuero cabelludo, así que me ha venido perfecto. Y luego aparte me han enviado su champú y su acondicionador, que son estos dos, que ayudan con la caída, la reducen hasta un 70%, comprobado clínicamente. Y nada chicas, yo últimamente de verdad siento que me estoy quedando calva. No sé si es el cambio de tiempo, lo que os comenté de las hormonas, no sé, pero últimamente se me cae muchísimo, muchísimo el pelo. Sí que es verdad que me estoy tomando las gominolas de la Sile, pero bueno, estoy mirándolo, así que no pasa nada. Por eso quiero darle bien de mimos, así que nada, me voy a hacer lo del aceitito, que el aceite de romero también pues ayuda mucho para que el pelo crezca sano, tal, ya sabéis. Voy a dividirme el pelo, me echo y voy a masajear y me dejo actuar el aceite. Primero masajeo un poquito con los dedos. De salir de la ducha y ya siento que he renacido como el ave fénix. Necesitaba muchísimo una ducha de esfoliarme bien el cuerpo, depilarme, ponerme mis productos del pelo, estar ahí un ratito. Me voy a echar ahora cremitas en el cuerpo. Y el otro día estuve en un evento de Freshly. Esto no es promoción, chicas, ojalá, pero no. Y me dieron estas dos mini tallas. El aceite, que es el Golden Radiance, que yo no lo había probado, me flipó. Huele como a pomelo, naranja, o sea, huele increíble y deja la piel súper hidratada. Y esto de aquí, que si no me equivoco creo que es nuevo,
es el Hyaluronic Energy Body Serum. Y esto va súper bien si sufrís de piernas pesadas, que a mí me pasa mucho aquí en Madrid, que estoy mucho tiempo, y además con la mudanza más, que estoy mucho tiempo de pie, que ando mucho, y esto ayuda mucho como a relajarlas. El otro día me lo eché y me gustó. Sí que es verdad que sentí como la pierna más desinflamada. Vale, me acabo de secar el pelo y se me queda como un poco fosco, que yo sé que no está mal, pero prefiero que se me quede una ondita mejor, porque es que cuando me lo seco con secador se me alisa, pero no queda bonito. Así que para mí es crucial los calcetines. Ya sabéis que los utilizo por las noches. Si en una hora me tengo que ir, que ahora mismo es el caso, los voy a utilizar también. Y vais a ver que el pelo ya coge forma. Aunque no quede la onda ultra mega definida, ya coge forma y el pelo se ve pues mucho mejor y no se ve como fosco y así, que a mí no me gusta mucho. He dividido el pelo en dos y ahora la sección que cojo la divido también en dos. La parte de la puntita del calcetín la dejo arriba y me da igual que sobresalga bastante, porque el calcetín, como es elástico, no pasa nada. Ahora el mechón delante lo cruzo y amarro bien el calcetín, y el de atrás lo cruzo y ya tenemos el calcetín bien agarrado. Y ahora es ir repitiendo lo mismo: mechón por atrás, cruzo, dibujo una X, con el otro también cruzo, y ahora por adelante voy dibujando X, adelante y atrás. Y nada, como veis, voy siguiendo. Si veis que el calcetín no os da, subís y ya está. Lo importante de esto cuando tenemos poco tiempo es que esté bien prietito para que se fijen bien las ondas. Ahora con la parte de abajo amarro. Y ahora vamos a poner un coletero y ya está. Flequillo, mi truco es coger estas pincitas cuando tengo poco tiempo y no sé dónde están los rulos, básicamente. Cojo estas pincitas que no dejan marca y me dibujo aquí como una forma, así medio ondita, y me lo coloco. Ahora nada, os quería enseñar tanto haul de Sephora, que lo enseñé por TikTok, fui al evento de Sephora, ya lo visteis. Entonces os quería enseñar un poco las cositas que nos dan allí. Sí que es verdad que yo subí el vídeo a TikTok y mucha gente me comentó rollo que cada bolsa de influencer era diferente. Había algunas que se parecían más o menos. Yo creo que pues según el stock que iban teniendo metían unas cosas, otras, en fin. Yo la verdad que con mi bolsa estoy muy contenta porque me tocaron cosas muy chulas y no sé, como que otras compis me han dicho que les venía mucho menos. Yo la verdad que tengo un montón de cosas, así que os voy a enseñar, porque sé que Sephora nos salva la vida, hermanas, nos salva la vida para Navidad. O sea, si no sabéis qué regalar, un pack de Sephora y acertaré. Mirad mi pedazo de bolsón. Y os voy a ir enseñando poco a poco. Este trípode está pachope. Se me va como para un lado. Es como que no estáis rectas. Empiezo por este set de aquí de skincare, de esta marca que es de Inkeylist, que yo no la conocía. Tiene limpiador, un contorno de ojos y ¿qué era esto? ¿Qué era? Un serum. Ay, amigas, mirad. Esto es nuevo, de Drunk Elephant, que me lo enseñaron allí, y es un contorno de ojos que tiene tanto retinol como cafeína, o sea que es un contorno súper súper completo. Mirad esta cosa tierna. No, lo siguiente, si conoces a alguna fan de Charlotte Tilbury, creo que en Sephora podéis encontrar mini tallas increíbles para que prueben la marca, para que vean un poco qué es lo que más les gusta, para que maten ese ansia viva que nos generan con las cosas de Charlotte. Está la Magic Cream, que yo he de decir que el otro día pasé por Sephora, me la eché así un poquito en la mano. Oh my god, pintaza tiene esta crema, de verdad tiene que quedar increíble con el maquillaje. Así que nada, me muero de ganas de probarlo. Y si me enamoro tengo un problema, porque no es una crema barata. Luego, para las amantes del pelo, está este pack de Moroccan Oil, que viene tanto con fragancia como con el aceitito. Rituals, siempre aciertas, porque tienen cosas que huelen increíble para el cuidado de cuerpo, tal. A mí esta línea concretamente me encanta, creo que es mi favorita. Es la Rice Milk and Cherry Blossom. De la Charlotte también tenemos aquí este mini pintalabios. Ya os digo que hay como muchas mini muestras de Charlotte. Esto me parece la cosa más tierna que vais a ver. De la Nash han sacado sus lip masks, pero en chiquito. Así podéis ir metiendo las muestritas en bolsos, tu neceser del gimnasio, tu neceser de lo que sea, y tenéis varios repartidos. Luego me venía este spray de aquí que me moría de ganas de probar, que me ha aparecido también por TikTok muchísimo. Es el de la marca WOW. Y nada, lo probaré. Yo os contaré qué tal. Os dais cuenta de que yo no me puedo quejar, ¿no? Es que estoy sacando un montón de cosas. Sigo por el Lip Injection de Too Faced, que me encanta. Tengo ya varios y es como la mini talla. De Benefit nos dieron este tinte de aquí. Mirad qué mono. Cuquísimo. Voy a echarme un poco los labios.
los parches de Mask & Mike. Aquí tengo la máscara de pestañas de Rabanne. Por aquí tengo una paleta de Tarte, que mirad qué colores más monos. Para el día a día son espectaculares. Luego tengo este serum de té verde, de esta marquita, de la marca Innisfree. Chicas, de Rare Beauty, me venía esto, o sea, ¿qué? Me viene perfilador y pintalabios. Me muero de ganas de probarlo, además creo que es un tono que ahora pega muchísimo. Luego de Bioma me venía el serum, que ya sabéis que yo tengo el spray que lo utilizo todos los días. Y ya me quedan nada, tres cosas. Ya veis que literal parece que han venido los Reyes Magos a mi casa. Por aquí tengo el serum de The Ordinary, el nuevo, que yo ya sabéis que lo probé en el anterior vlog. Es decir, tengo otro y me gustó mucho, así que nada, genial para tener otro. Sobre todo para pieles sensibles y todo eso, ayuda a recuperar como la barrera, muy guay. Por aquí tengo esto, que también me moría de ganas de probarlo, de Herborian, que son como unos parches que te pones en el grano y te puedes maquillar por encima, entonces se trata el grano, mientras que pues tú puedes tapar. Y por último tengo esta mini muestra, un aceite de Seasonly, ahí lo veis bien, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que tiene efecto lifting, así que... Y ya estaría, chicas. Os tengo que contar algo que como no lo cuente ya, voy a explosionar. Para mí sois como mi familia y os tengo que contar esta noticia porque creo que es de las cosas, sin duda, que más ilusión me hace, como una recompensa y una satisfacción a nivel laboral. Es que está por ahí hablando Pablo de fondo y no sé si lo estaréis escuchando, pero bueno. Voy con la noticia, porque no puedo más. Si a mis amigas les preguntáis con qué producto me relacionan, o sea, un producto que yo siempre, 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 siempre llevo encima. A ver si vosotras también pensáis en lo mismo que yo. O sea, creo que no hay producto que más he utilizado en mi vida, que más he comprado. Me acuerdo cuando se agotó, que yo literalmente cogía tres seguidos si lo veía, iba todos los días a ver si estaba en la tienda. O sea, yo con esto me pinto toda la cara, es algo que no puede fallar, siempre me echo en los labios, en las mejillas. Hice un vídeo de Liposan que se hizo bastante viral, que gustó mucho, y desde la marca de Liposan lo han visto. Bueno, escribieron a mi repre, me querían llevar de viaje para representar la marca de Liposan. Cuando me dijeron esto, creo que no me lo creía. En plan, o sea, ¿en qué momento algo que yo subí? Porque de verdad soy ultra fan. De verdad, no sabéis cuántos he tenido, cuántos tengo ahí en el cajón por si acaso. Y quieren que represente la marca. Y es que no puede hacerme más ilusión, porque es un producto que yo consumo diariamente. Me llevan a Hamburgo. Voy con Liposan a Hamburgo. Voy del 8 al 10. Todo esto, digo, os lo tengo que contar ya. Uno, porque es algo muy importante para mí. Dos, porque me genera un poco de nervios. Y ya sabéis que yo todo esto os lo voy contando. Tres, me cago de la ilusión. O sea, me cago. Yo hoy justo he recibido la invitación formal y de estar todos los días yendo a una tienda para ver si estaba el fucking Liposan a de repente tener todos estos, que han sacado un nuevo packaging encima. Es de cartón y no tiene nada de plástico, que me parece una iniciativa brutal. Es que me parece tan fuerte. O sea, me parece tan fuerte, es que os lo tenía que contar ya, porque si no, explosionaba. Tan fuerte. Bueno, chicas, estoy ahora tomándome una manzanilla con anís porque me duele un poco la tripa y... acabo de venir de un evento, la verdad no he grabado nada. Y es que, se lo estaba comentando a Pablo ahora, digo, jo, últimamente creo que vivo con tantos estímulos. Bueno, últimamente, o sea, esto ya me lleva pasando como tiempo. Estaba en el evento y han sonado dos canciones que me gustan y he dicho, ay, acuérdate de la letra, y luego cuando llegues a casa lo buscas y no me acuerdo. Y siento que muchas veces no presto atención a las cosas porque vivo con tantos estímulos, sobre todo a nivel móvil, que estamos todo el día como... con muchos estímulos, que luego no somos capaces como de centrar la atención en algo y tener memoria. Hemos ido al mercado que ponen debajo de básicamente nuestra casa y ponen un montón de fruta, también hay cosas tipo, he comprado estos ovillos porque estoy pendiente de hacer una cosa, el pollo descongelándose. Luego también hay otro, esperad. Mirad, he cogido estos tres colores y los tres me han salido por 5 euros, que la verdad no lo he visto mal. Y luego ya hemos cogido pistachos. Estos pistachos me han costado 4 euros. Sí que es verdad que luego te vas a Mercadona y por la mitad te cobran ya 3 y pico, incluso 4, así que bastante bien. Queremos hacer una receta con calabaza, queso de cabra y pistachos y granada, así que luego os lo enseñaré porque creo que lo vamos a hacer luego. Y bueno, pues he aprovechado y los he comprado, además que los pistachos también para dulce y todo están riquísimos, y ya tenemos, vaya.
Luego he cogido un calabacín, que de verdad, coger la fruta y verdura y tal en este sitio es increíble porque todo es muy barato. Berenjenas, que he cogido dos berenjenas. Luego he cogido un kilo de zanahorias. Luego cuatro platanitos por aquí, que están un poco verdes, así que los voy a dejar fuera. Dos pimientos verdes y un pimiento... Ah, no, mirad, tomates también he cogido. Estos tomates tenían un pintón con una ensalada con mozzarella. ¡Niam! Riquísimos. Y también tenemos jamón, así que tomate y jamón. Bueno, pimientos verdes y ya sí, el pimiento rojo, ahí está, pimiento rojo. Y todo esto, y toda la fruta y verdura que veis aquí han sido creo que 7 euros. O sea que está muy 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 bien, porque es que yo últimamente iba a comprar un pimiento y ya era 1 euro y pico. Además que tienen muchos puestos para elegir. Como veis voy tal que así porque está lloviendo. Y no sé, últimamente todos los días está como medio lloviendo, pero es que hoy ya es día de lluvia total. Vamos a aprovechar, voy a guardar todo esto por aquí. Y queríamos ir a Cape Home, queríamos ir a Ikea, a Leroy Merlin, porque tenemos que coger cosillas de la casa que tenemos pendientes. Así que nada, creo que me voy a coger la cámara de vlog y así os venís conmigo. Siento no haberos llevado al mercado, pero bueno, ya os he enseñado lo que hemos cogido. Otro día os enseño, porque como estaré grabando muchos vlogs y este mercado siempre lo van a poner e iremos sí o sí, ya os enseñaré. Mirad, chicas, así ha quedado la ensalada que os decía antes. Simplemente he puesto la calabaza troceadita, que yo tenía un trozo que me sobraba porque hice un puré, y la he metido al horno. Entonces, mientras que se hornea, que le he echado aceite, pimienta, cúrcuma, podéis echarle ajo en polvo, cebolla, bueno, lo que queráis, vaya, las especias ya cada uno con su gusto, ¿no? Nada, la he dejado como 15 minutillos, más o menos. Y luego por encima lleva pistacho aplastado, que lleva quesito de cabra. La crema que veis es... bueno, salsa, es la salsa de mostaza y miel. Y luego granada. Y ya estaría, a ver qué tal está, tiene un pintón buenísimo. Antes de nada deciros que habemos sofá. Hemos ido esta tarde y lo hemos comprado. No tenían justo el que queríamos, pero bueno, más o menos hemos podido ver telas, hemos podido ver un poco cómo eran los sofás. Nos ha gustado, nos ha convencido. Es de Cape Home, ya lo veréis cuando llegue. Lo malo es que tarda como 4-5 semanas, lo bueno, nos lo suben a casa, porque y subir un sofá de esos, o sea, yo, como veis, estoy con tema cortinas, que bueno, puse las del salón, he puesto también las de la habitación, las he quitado porque obviamente son muy largas, quería ver más o menos, pues eso, cuánto de largas eran y qué tal quedaban en la habitación. Así que nada, os he convencido, voy a cortarlas, tengo que cortar casi, voy a cortar 45 centímetros para luego hacer el dobladillo de 2 y 2 que he visto que tienen aquí. He sacado mi máquina de coser que me va a acompañar, espero que ahora mucho más, una chica entregada por su casa, así que ese es mi plan.